Es viernes y hoy estas son las noticias. El presidente de México, López Obrador, niega haber prometido que sacaría al ejército de las calles y afirma que en su gobierno no hay daños colaterales. Además, casi a la mitad de los votantes en Estados Unidos prefieren que Joe Biden y Donald Trump sean reemplazados en la boleta electoral. No quieren votar por ellos. También, más de 2,000 millones de pesos por el Día de las Madres se pronostica como una importante derrama económica en el sureste mexicano. Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Un viernes para cerrar con broche de oro. Hoy el calendario nos marca que estamos al día 26 de abril, transitando en el día 117. Faltan 249 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un viernes de alegría. Vámonos de lleno a la información. Autoridades del Servicio Meteorológico Nacional me reportan esta mañana que para hoy hay un pronóstico, sobre todo para el fin de semana, de una jornada calurosa con vientos fuertes que podrían incluso superar los 60 kilómetros por hora. Se trata de vientos de surada que se estarán registrando con mayor énfasis en la costa yucateca. El boletín meteorológico de esta mañana finalmente me indica también la posibilidad de algunas lluvias de forma muy, muy aislada para la entidad yucateca. Para hoy viernes, el mercurio podría alcanzar los 40 grados, incluso superarlos hasta llegar a los 42 grados de temperatura, sobre todo en la zona occidente y sur del estado de Yucatán. Así que prepárese para un fin de semana extremadamente caluroso y con poca posibilidad de lluvia. Vamos a otros temas, vamos a conocer lo que hoy en Yucatán es noticia. Se estima una derrama económica de 2.033 millones de pesos o hasta más por las ventas del Día de la Madre. Esto fue informado y confirmado por el presidente de la Cámara Nacional del Comercio, Servicios y Turismo de Media de la Canacome, Levi Abraham Macari. Este líder empresarial dio a conocer este importante pronóstico porque destacó que rubros como florerías, tiendas departamentales, restaurantes, incluso lugares de recreo serán los beneficiados, ya que las familias, sobre todo las familias yucatecas, suelen salir a disfrutar juntas, lo cual aumenta el consumo en los establecimientos. También se informó que el movimiento comercial por las compras de los regalos por festejos del Día del Niño estarán también generando una importante derrama económica. Pronostican algo así como 670 millones de pesos en el estado de Yucatán, una cifra que estaría representando un 6% más que lo obtenido en el mismo periodo, pero del año pasado. También el líder empresarial refirió que para las actividades del 30 de abril hay pronósticos importantes porque en días previos se esperan que negocios que más vendan sean beneficiados, como son, por ejemplo, tiendas departamentales, jugueterías, negocios de electrónica y algunos restaurantes, por lo que finalmente están estos convivios entre las familias yucatecas. Vamos ahora a la noticia internacional. A poco más de 6 meses para las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, la mayoría de los votantes están inconformes tanto con el candidato demócrata Joe Biden como con el republicano Donald Trump. Y casi la mitad prefiere que fueran reemplazados mejor en la boleta, según una encuesta dada a conocer el día de ayer, y se la voy a compartir. Esta encuesta, realizada entre 8,709 adultos, encontró, además, que la competencia presidencial es virtualmente, digamos, empatada. El 49%, solamente para ofrecer un dato porcentual, de estos votantes registrados se inclinan a favor del expresidente Donald Trump, virtual candidato del Partido Republicano, y el 48% apoya, respalda al hoy presidente Joe Biden, que busca finalmente la reelección. Vámonos de lleno a la información. Noticia nacional. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha negado que durante su campaña presidencial prometiera regresar a los soldados, a los militares, a los cuarteles y que dejaran de realizar labores de seguridad pública, pues consideraba en ese entonces que las Fuerzas Armadas contaban con experiencia en este rubro. Sin embargo, antes de asumir finalmente la presidencia de la República, había criticado fuertemente que los elementos, los soldados, estuvieran en las calles y dijo que tendrían que regresar a los cuarteles, pero hoy dice que eso no lo dijo. López Obrador ha indicado que las agresiones y finalmente entre grupos armados es eso, es entre grupos armados. Dijo que cualquier muerte es lamentable, pero ahora se respetan a los ciudadanos y descartó que en su gobierno haya daños colaterales en el combate al crimen organizado, una frase que atribuyó a el expresidente Felipe Calderón. Durante su campaña, solamente para recordar, en el año 2012, el hoy presidente, el mandatario federal, prometió mejorar los salarios de soldados y marinos, los consideró incluso pueblo uniformado, dijo que cuidaría que las Fuerzas Armadas no fueran utilizadas para reprimir a los ciudadanos y que sus elementos dejarían las calles en 6 meses, 6 meses para regresar a los cuarteles.
Los 6 meses han pasado y los soldados siguen en la cima. Damas y caballeros, usted está informado. Esas serían las noticias más importantes que hoy viernes le puedo compartir. Y para cerrar, por supuesto, la semana, el decreto del día de hoy. Es importante saber, sí, pero es mucho más importante saber hacer. Damas y caballeros, gracias. Gracias por acompañarme toda esta semana y permitirme mantener abierta esta comunicación con ustedes. Y hoy viernes le quiero pedir un favor. Conserve una sonrisa. Hasta el próximo lunes, que nos vamos a ver. Excelente fin de semana. Ánimo. Buenos días.